Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende el momento que vos elijas para escuchar esta entrevista a Axon, que cada vez se potencian más, que cada vez me gustan más y espero que a vos te pase lo mismo. Hoy traigo a Entrevistas Axon una persona muy, pero muy especial, con un corazón grande, con ideas creativas impresionantes y con una trabajadora de equipo. Ya en la entrevista te vas a dar cuenta. Le voy a dar la bienvenida a la formadora Rosa Gutiérrez. Hola Rosa, bienvenida. Hola Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar acá. Qué lindo tenerte, verte de nuevo, siempre sonriente, que me encanta. Si no, vamos a ponerle sonrisa a los días. Está bien. Para que me vaya demasiado. Es así, es así. Rosa, para entrar en la entrevista me gustaría saber qué tiene de especial el coaching para vos. A mí me transformó. Yo siempre digo, el coaching me salvó y no es algo así como una utopía, ¿no? Siento que llegó en un momento de mi vida que me dio un empujón para seguir adelante. Para mí es muy especial, por eso a veces digo, si estoy pasada de energía, bájenme, porque lo vivo desde esa intensidad, ¿no? El coaching. Me encanta lo que traes, ¿no? Porque el coaching transforma tu vida, la vida de muchas personas. Esto, ¿no? Que cada vez se está pisando más fuerte y que la gente está entendiendo qué es coaching, ¿no? Sí, yo estudio hace mucho y antes era, no sé, éramos la sexta de los que estudiábamos coaching. Y ahora yo siento que sí, que hay una nueva mirada, siento que los que estamos también en esto nos educamos para seguir por más, y me parece que eso también está marcando la diferencia. Y llegar a esto, a cada hogar, a cada casa, a cada lugar de este mundo que nos tocó, me parece que es cada vez más posible. Maravilloso. Y cuando entras a un aula como formadora, ¿qué valores pones a rodar dentro del aula? Primero disfruto, es un espacio que como que, no sé, es una energía hermosa estar ahí. Siento que mi mayor valor es la transparencia, soy esto, siempre le digo, soy esto, no le voy a vender una serie, una organizada, no le voy a vender esto. Soy esto desde el amor, siento que es mi gran valor, el amor. Generar un contexto de confianza, porque cada persona que elige estar ahí está abriendo su alma y el respeto hacia el otro. Siempre, cada cosa que pasa al otro es un mundo para esa persona. Entonces no tenemos el poder de juzgar a nadie. Y siento que sobre todo mis valores está la humildad. Yo no soy más que el otro. Esto que decís, ¿no? A veces en un aula hay un alumno que de repente cuenta una historia real, una historia que impacta. ¿De qué manera como formadora proteges esa intimidad del alumno? Escuchándolo desde esa amorosidad, yo siento que en las clases se genera un contexto que sobrepasa la confianza, que se lleva un contexto de intimidad tan grande y tan profundo que por eso suceden un montón de cosas hermosas, aunque sean dolorosas. Siento que poder hablar de lo que nos pasa es un primer gran paso. Escucharlo y a veces regalarle alguna pregunta, si tiene ganas, y se la lleva a reflexionar o a veces lo sigue compartiendo. Yo creo que esta escucha amorosa hace que sucedan lo que sucede en cada clase, que son momentos mágicos. Rosa, estos momentos mágicos se repiten en tu formación, se repiten en estas clases especiales que das para Axon. Tus alumnos te siguen en las clases especiales y en todos los espacios.
¿Qué magia tenés que te van siguiendo? Ay, me pongo colorada, mira. Siento que hay mucho humor en las clases, siento que el humor nos acompaña a generar un contexto de aprendizaje divino, también el tener ganas, sentirte parte de esto, mucho espacio a ellos. Siento que yo no soy formadora, facilito algo. No, me parece que tener esa mirada o esa conversación de que no voy a formar a nadie, sino facilitar quizás la ontología, que es lo que yo vivo desde ese lugar, ¿no? No soy coach cuando levanto abro la clase o estoy en una conversación, sino que es mi estilo de vida. Y eso, y el humor, y el amor, y ese respeto hacia el otro. Si yo en algún momento escucho un juicio de valor, automáticamente paro todo ahí y ya me conocen, pues se los digo desde el principio. A ver, en el momento que escucho un juicio de valor, se me fue la sonrisa y conversamos desde otro lugar. Entonces siento que ya desde el comienzo poner eso sobre la mesa, ¿no? Que venimos a generar un contexto, nos acompaña durante la formación y después, como decís vos, ahora en este espacio de las clases especiales. Pero el humor me parece que sobrepasa también a nuestro estar siendo, ¿no? Que podemos aprender desde ese lugar también. Esto que hablabas al principio, ¿no? Se van a buscar a alguien estructurado, una formadora totalmente desestructurada. La educación cambió, la manera de enseñar también cambió, la virtualidad también se formó parte, se dejó el lápiz, el papel, se dejó todo el editorial y de repente se viene a lo natural, a lo espontáneo. Es una manera diferente de aprender. ¿Te gusta más o menos que lo que estabas acostumbrada? No, a ver, yo aspiro a que la educación sea dinámica, flexible y de apertura. Y siento que desde ese lugar podemos aprender desde otra metodología. Venimos de una educación conductista, objetivista, y siento que en muchos lugares todavía sigue sucediendo. Y cuando encontramos este ritmo, y esto que a cada uno le gusta, ¿no? Ser parte, compartir y aprender y en algún momento decir, enseñar, no sé lo que me estás diciendo, a ver, busquémoslo juntos, me parece que es hermoso porque se construyen espacios de un aprendizaje mutuo. Yo aprendo en cada clase, no voy a enseñar, yo voy a seguir aprendiendo. Y me Me parece que eso es encanta. hermoso. Sí. Un crecimiento personal maravilloso Sí. y eso se transmite, ¿no? ¿Qué es trabajar en equipo para vos? La base de todo. Y cuando nos conocimos, creo que nuestra primera conversación fue esa. No sé trabajar de otra manera. Me parece que el individualismo no nos lleva a nada nuevo. Entonces, cuando somos equipo, vamos por todo. Y aceptar otras ideas y tener la cabeza abierta y correrte de ese lugar protagónico que no existe. O sea, me parece que es una forma súper rica para seguir creciendo juntos, ¿no? Porque lo que yo puedo aportar hoy, el otro me puede aportar 10 veces más, porque me pasa constantemente esto de escuchar a las personas que forman nuestros equipos y decir, wow, mirá qué bueno, te lo robo, bueno, sí, o sea, siempre pido material Llévatelo. para subir y me parece que está buenísimo esto de no creer que yo lo sé todo, porque cuando yo creo que sé todo me pierdo un mundo de aprendizaje. Me Es parece que así, está es buenísimo así. este, sí. Rosa, ¿formás equipo en las aulas? Sí, yo siento que sí, que formo equipo. Y también siento que no saben a qué vienen, ¿no? A las aulas muchas veces. Entonces ya es la segunda clase, yo divido salas y se van conociendo y después se transforma que todos son necesarios en ese lugar.
que si alguno faltó, se sintió que faltó. Entonces, ese concepto de equipo es hermoso. Entonces, y se va construyendo, ¿no? Me parece que el saber, no sé si alguien la estuvo pasando mal, el escribir y el saber que está bien y demás, el si alguno no viene, avisa por respeto a los demás, eso es buenísimo que pase y siento que pasa en las formaciones eso. Porque bueno, se siguen juntando, claro, siguen armando cosas juntos, hay proyectos juntos, que está buenísimo lo que hacen, y me parece que eso es un crecimiento hermoso, porque no nos educan para trabajar en equipo. Tal cual, eso nace, ¿no? Surge. Claro, y la buena noticia es que podemos trabajar en equipo respetando al otro, validando al otro, ¿no? Entonces es buenísimo eso. Te voy a traer un dibujo que vos me comentaste que te gustaba, que era Tom y Jerry, pero lo vamos a traer a la realidad, a esta realidad. ¿Qué hay en esta realidad de Tom y qué hay de Jerry? ¡Qué buena pregunta! Me encantó. De Jerry está esa parte tierna, viste, que te lo comes a besos, que si se manda alguna, nada, pone esa cara de bueno, me la mandé. A mí cuando era chica me decían la pata, así que deducí por qué era la pata. Y Jerry, el ir por todo, viste. Él va por todo y no le importa nada y se lleva todo por delante y se cae y se vuelve a levantar con la búsqueda de su objetivo, ¿no? Que es ese pequeño. Y siento que en muchos momentos, gracias a eso, fui por todo. Por todo en el sentido de no quedarme en esto que me limitaba, de que yo no iba a lograr nada, ¿no? Entonces siento que eso me impulsó. Y creo que me quedó eso, ¿no? Pero nunca lo había relacionado a esto. Está buenísimo, me encanta. Y este ir por todo para cerrar la nota, ¿qué mensaje te mandarías a vos misma por WhatsApp? Cortito. Que confíe en mí. ¿Y a los alumnos? Que crean que todo es posible. Que más allá de todos nuestros contextos, de todo lo que tenemos en nuestro pasado, que está ahí para algo y ya nos pasó, que podemos crear, que somos las únicas personas que tenemos el poder de crear nuestra historia. Siento que es eso, que si no nos quedamos condicionados en lo que nos pasó. Y no somos lo que nos pasó. Gracias, Rosa. Hermoso tu mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Te quiero. Gracias, gracias. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por estar ahí. Y me voy con eso, con esto que dijo Rosa Gutiérrez. Anda por todo. Vos lo vales. Hasta el próximo encuentro de Entrevista Saxon.